Hola, buenas tardes, señoras y señores oyentes de Somos Fútbol RD Radio. Reciban un cordial saludo de este que les habla, Xavier Cadalso. Vamos a pasarle un avance informativo de todo lo acontecido hasta el momento en el día de hoy. Y el principal capítulo son las incorporaciones y las altas y bajas que han habido en los diferentes equipos de la LDF. Resaltar y reseñar que por parte de Atlético Pantoja se han incorporado Pedro Martínez, cedido por el Jarabacoa Fútbol Club. También lo ha hecho Cliff Cantabe, hombre que viene del Barcelona Atlético. Por parte del Moca es donde hay principales novedades y todas las incorporaciones han sido del conjunto del Atlántico Fútbol Club de Puerto Plata, ya que al incorporarse Miguel Ángel Zazú en sustitución de Oliver Mendoza, se ha traído a Joan Melo, a Giancarlos Martínez y a Luis Welkin. Por parte del Atlético San Francisco se ha incorporado Tafarel del Cibao Fútbol Club, y luego por parte de Vega Real tenemos a San Consol, que viene del Atlético San Cristóbal, el Cibao, Pablo Marisi y Adrián Salcedo, y OIM de momento a Daniel Hasmeley. También resaltar y reseñar que en el día de ayer se jugó el encuentro entre Barbados y Cuba. El resultado final era el vencedor Cuba, que ganó por 0-2 y rompía de esta forma una racha que arrastraba de 9 derrotas consecutivas. Por lo tanto, como decimos, también ampliaremos en esta noche nuestro programa con Jordi García, intervención por la Cámara de Cuentas que está teniendo en estos momentos en la Federación Dominicana de Fútbol. Pero no a la sintonía, que a partir de las 8 p.m. estaremos aquí en Somos Fútbol RD Radio por todas nuestras plataformas y, si Dios quiere, también por Facebook Live. ¡Hasta luego! Bueno, pues estamos en estos momentos haciendo la prueba por Skype de nuestro sistema. Hasta luego, bye bye. Nos encontramos aquí. Recordad, Somos Fútbol RD Radio. Bueno, pues estamos en estos momentos haciendo la prueba por Skype de nuestro sistema. Hasta luego, bye bye. Nos encontramos aquí. Recordad, Somos Fútbol RD Radio. Si es capaz de oír su propia voz, entonces ha configurado Skype correctamente. Si oye este mensaje solamente y no escucha su propia voz, significa que algo no está bien en los ajustes de sonido. Por favor, revise los ajustes del micrófono o puede visitar skype.com para obtener más ayuda. Gracias por usar el servicio de llamada de prueba de Skype. Hasta luego.